Mucha gente no sabe que puede empezar a invertir desde su propio banco en diversos instrumentos. Por lo general, no son de las mejores opciones por el tema de las comisiones que cobran, pero hay un instrumento que sí puede ser una gran alternativa y son los fondos comunes de inversión. Cada banco tiene su propio fondo común de inversión o se apoya en alguna empresa en específico para desarrollarlo. Cada banco tiene montones de fondos comunes de inversión, por lo que a veces resulta complicado seleccionar los más importantes. Así que hoy vamos a hacer algo muy simple. Vamos a ver los tres mejores fondos comunes de inversión de cada uno de los tres principales bancos del país. Vamos a analizar su composición, sus rendimientos y todo lo necesario para entender cada uno de los fondos comunes de inversión y determinar si nos convienen o no de cara al 2024. En la descripción te voy a dejar un link directo a una plataforma de inversión que te puede ser de mucha utilidad y toda la información necesaria que te voy comentando a lo largo del video. Déjame en la caja de comentarios el banco que a vos más te gusta. Por ejemplo, poneme la palabra Galicia si es que te gusta ese banco o Santander si te gusta este otro. Simplemente déjame el nombre. Vamos a ver qué banco es el que más admiradores tiene y si no está en este listado, voy a hacer un video en específico de ese banco con los fondos comunes de inversión que tiene. Empecemos a analizar cada uno de los bancos. Arranquemos por el Banco Galicia. El Banco Galicia es un banco privado argentino perteneciente al Grupo Financiero Galicia. Fue fundado en 1905 como Banco de Galicia y Buenos Aires y hoy es el banco privado más importante del país y brinda una muy amplia gama de servicios financieros a particulares, empresas y corporaciones. Es literalmente el banco privado más grande del país, solamente superado por dos bancos públicos, el Banco Provincia, que es el segundo más grande, y el Banco Nación, que es el número uno en términos de activos, clientes y demás. El Banco Galicia es tan grande que incluso es una referencia a nivel bursátil para muchos, convirtiéndose en la referencia bancaria a nivel accionario. Además, muchos no lo saben, pero Naranja X es una unidad de negocio del Banco Galicia. Así que incluso si utilizás esta aplicación, estás dentro del grupo financiero general del banco. En cuanto al tema de los fondos comunes de inversión, tiene sus propios fondos llamados fondos FIMA. ¿Qué son los fondos FIMA del Banco Galicia? Sencillamente son los fondos comunes de inversión elaborados por el propio Banco Galicia. Es decir, son fondos creados y gestionados por el propio banco, ofrecidos principalmente a sus clientes. Al ser el propio banco quien los ofrece, tienen algunas características interesantes que a muchos les pueden ser de utilidad, como por ejemplo, menores plazos de liquidación o incluso la posibilidad de rescatar algunos de los fondos comunes de inversión los fines de semana o feriados. Algo que no podrías hacer con un fondo común de inversión común y corriente en un broker o en otro banco. Ya el hecho de poder rescatar los fondos FIMA los fines de semana es un punto muy a favor porque nos permite tener una liquidez muy alta. Si bien esta opción está limitada a solo un par de fondos comunes de inversión por el momento, ya es un paso por delante de los demás bancos que no ofrecen esta opción en casi ninguno de los casos. También extendió el horario en que las personas pueden suscribir estos fondos comunes de inversión de 4 de la mañana a 12 de la noche, pudiéndolo hacer directamente todo desde la app. Hoy por hoy, la app del Banco Galicia, digamos que se ha convertido en una de las mejores alternativas en cuanto a funcionalidad y prestaciones, ya que tiene toda la experiencia acumulada previa de Naranja X como plataforma y logró volcar todo eso en su propia aplicación. Por tal motivo, hoy por hoy se ha vuelto la mejor opción a nivel bancario, dadas las prestaciones que tiene. Todos los fondos comunes de inversión del Banco Galicia los podés suscribir directamente desde su aplicación, así que esto hace que sea todo mucho más sencillo, o en su defecto a través del home banking. Ahora bien, ¿qué fondos tenemos disponibles? Los fondos FIMA están divididos en 5 categorías: plazos fijos, bonos locales e internacionales, renta mixta,
acciones locales e internacionales y los fondos especializados. Vamos a ver dentro de todas estas categorías cuáles son los tres fondos comunes de inversión más interesantes que nos ofrece el Banco Galicia. El primero está en la categoría de fondos de plazo fijo. Estos fondos invierten principalmente en depósitos a plazo fijo, en cuentas corrientes remuneradas en diversas entidades financieras y también en operaciones de pase en el Banco Central de la República Argentina, aunque esto está medio complicado, que digamos de cierta forma le otorga a este fondo alto grado de liquidez y estabilidad en los rendimientos. Te podría decir que es un fondo muy similar a el fondo de Mercado Pago o al fondo de Ualá, más o menos como para que te des una idea. Son muy interesantes para manejar los excedentes de liquidez en el corto plazo, buscando rendimientos seguros. Básicamente es un fondo de alta liquidez. El fondo en sí se llama FIMA Premium y es el único por ahora que vamos a encontrar dentro de esta categoría de plazos fijos, pero lo que tiene muy interesante este fondo común de inversión, como te dije en un principio, es que es muy similar a los fondos de Mercado Pago y Ualá. Por tal motivo, lo podemos rescatar incluso los fines de semana. Esto es algo muy importante porque nos da la misma funcionalidad que tenemos en Ualá o Mercado Pago, por ejemplo, pero a través del Banco Galicia. Eso sí, no tienen automatizado el tema de suscribirse a este fondo. Por tal motivo, lo tenemos que hacer de manera manual, pero las funcionalidades son exactamente iguales, o más bien el tipo de operatoria es muy similar. Actualmente, la tasa nominal anual de este fondo es del 87,03%. Como ves, la tasa no es lo más interesante acá, sino la posibilidad de poder rescatar los fondos de manera inmediata. Esto es lo más atractivo de este fondo común de inversión, porque recordemos, estamos en un banco tradicional y los bancos tradicionales, en términos generales, no ofrecen alternativas interesantes en cuanto a disponibilidad de dinero en inversiones que nos permitan tener cierta liquidez, como por ejemplo en el caso de Mercado Pago o Ualá. Entonces, teniendo en cuenta en que estamos en un banco que nos está ofreciendo una alternativa de fondo con liquidez inmediata, resulta una opción muy interesante. Recordá que hoy no vamos a ver cuáles son los fondos comunes de inversión que más están rindiendo, sino aquellos que son interesantes dentro de un banco de acuerdo a sus características. Así que hoy vamos a darle prioridad a la operatoria o a la funcionalidad más allá de la rentabilidad. En términos generales, este fondo común de inversión está compuesto en un 73% por cuentas remuneradas, un 15% plazos fijos, un 10% en saldos en el Banco Central de la República Argentina y un 2% en cauciones. Como ves, tiene una inversión muy fuerte en cuentas remuneradas, de ahí su liquidez y de ahí también que tenga tasas tan bajas en comparación a otras alternativas del mismo tipo. Y si vamos a la parte en específico, vemos que en cuanto al plazo fijo, los tiene en el Banco de la Nación Argentina, en el Banco de la Provincia de Córdoba, en el Banco Santander, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en Naranja Digital Compañía Financiera. Es decir, tiene parte en su propio módulo de negocio. En definitiva, resulta un fondo interesante porque podemos suscribirlo y rescatarlo en cualquier momento, como el de Ualá, por ejemplo, lo que nos permite hacer rendir nuestro dinero a toda hora. El segundo fondo común de inversión que tenemos interesante en el Banco Galicia está en la categoría de bonos. Estos son fondos con un enfoque, lógicamente, de renta fija. Acá el fondo que nos interesa es el FIMA Renta Plus por su composición en este caso. Actualmente este fondo común de inversión tiene una TIR bruta del 111,48% y para que te des una idea, el rendimiento acumulado del 2023 fue del 290,29% aproximadamente. Seguro todo esto te suene de algo y sí, es un fondo común de inversión que se enfoca en la inflación y en la devaluación. Es un fondo de renta fija que invierte principalmente en bonos en pesos de mediano o largo plazo. Incluye valores negociables e instrumentos de renta fija públicos y privados en pesos, principalmente bonos soberanos, obligaciones negociables, bonos y letras provinciales, entre otros instrumentos similares. Si bien
actualmente su benchmark es el CER, el coeficiente de estabilización de referencia, podría estar sujeto a cambios según las condiciones del mercado. Es decir, el objetivo básico de este fondo común de inversión es tratar de igualar el CER, el coeficiente de estabilización de referencia, que vendría a ser la inflación. Pero, lógicamente, esto tiene como objetivo de seguimiento. También puede optar por otras alternativas e ir variando el fondo de acuerdo a lo que crea conveniente. La composición general hoy por hoy del fondo, para que te des una idea, es de un 50% en bonos dólar linked soberanos, un 40% en bonos soberanos, un 5% en fondos comunes de inversión y un 5% en cuentas remuneradas. Fíjate qué interesante, tiene un 50% en bonos dólar linked, bonos que están atados de cierta forma al dólar. Pero si miramos más en detalle, vamos a ver un poquito más en profundidad cada uno de estos activos, yendo a la composición específica. Tenemos como principales el bono del Tesoro Dual DL con vencimiento junio 2024, el Dual con vencimiento febrero de 2024, tenemos el Bonser de octubre 2024 y el Bonser de abril de 2024, y también tenemos el Bonser que vence en julio de 2024. Fíjate qué interesante esto. Tenemos dos bonos duales, un 22,5% en uno y un 21,9% en otro. Esto nos daría un 44-45% aproximadamente en bonos duales. Y tenemos otra buena parte en bonos CER. En otras palabras, básicamente el 95% de este fondo común de inversión ajusta principalmente por inflación. Al tener bonos duales, también un 50% haciendo números redondos, en caso de una escapada del dólar, también ajusta por eso. Entre la inflación y la devaluación, de las dos elige la más alta para pagar. Por eso lo que te comentaba, que un 95% del fondo común de inversión ajusta por inflación, porque hoy por hoy lo que más repercute es el tema de la inflación. Entonces, por más que sean bonos duales, nos van a ajustar por inflación. Y acá estaría lo interesante de este fondo, que es un fondo que hoy por hoy ajusta muy bien contra la inflación. De ahí que tenga buenos rendimientos. Estamos hablando de que cerró el 2023 con un 290,29%. Y, lógicamente, si proyectamos una inflación elevada, al menos por los próximos 6 meses, entonces se vuelve un fondo muy relevante, al menos a tener en cuenta. Recordad que yo no soy asesor financiero. Y por último, el tercer fondo del Banco Galicia que tenemos interesante dentro de los fondos FIMA está en la categoría de renta mixta. El fondo es el FIMA Mix 2. Este se vuelve un fondo interesante por varias cosas. Recordad que esto es mi opinión. Número 1, tiene un poco de todo metido en la cartera. Número 2, apunta principalmente a obtener rentabilidad y cobertura al mismo tiempo, por lo que no nos afecta la inflación o la devaluación, ya que nos protege. Y número 3, invierte en criptomonedas de manera indirecta. Es un fondo en pesos compuesto mayoritariamente por activos locales que buscan acompañar el tipo de cambio, complementando la cartera con activos de renta variable y o derivados relacionados con criptomonedas. La porción de renta variable está invertida en ETF y acciones de empresas y o derivados que cotizan en mercados regulados y que tienen una correlación con las fluctuaciones de Bitcoin y Ethereum, con oportunidades de captura de valor vía activos cripto linked. En otras palabras, es un fondo que en sí da prioridad a la rentabilidad, pero sin dejar de lado la cobertura. Y acá lo interesante de este fondo, que es un mix entre rentabilidad y cobertura. Y en la parte de rentabilidad tenemos ese otro plus, el tema de las criptomonedas, algo que no se ve mucho en otros fondos comunes de inversión. De hecho, si te gusta el mundo de las criptomonedas, este es uno de los principales fondos relacionados con ese tema.
Miremos un poco su composición general. Tenemos bonos dólar linked soberanos con un 57%, un 22% en acciones, un 12% en cuentas remuneradas, un 4% en bonos soberanos, un 4% en fondos comunes de inversión y un 1% en liquidez en dólares. También tiene una participación del 6,15% en el tema de futuros ROFEX. Fíjate qué interesante el tema de la cobertura. Estamos prácticamente cubiertos en la totalidad con respecto al tema de la devaluación principalmente. Y también tenemos algunas cosas vinculadas a la inflación. Esto lo vamos a ver mucho mejor en la parte más específica. Así que vayamos a ver cuáles son los principales activos. Acá tenemos bonos del Tesoro con un 19,9%. Bonos duales con un 16,3% en el de abril y un 12,6% en el de febrero de 2024. Un 11% en cuentas remuneradas y un 8,4% en el ProShares Bitcoin Strategy, que es un fondo que después vamos a ver. Entonces, fíjate qué interesante esto. Si bien tiene bonos duales que están enfocados al tema del dólar, recordemos que los bonos duales van a ajustar de acuerdo a la peor situación. Hoy por hoy la inflación es mucho mayor que la devaluación. Por tal motivo, tenemos cierta cobertura contra la inflación. Como ves, su principal composición siempre es en dólares directos o indirectos y también algo de ajuste por inflación. Y yendo un poco más en profundidad, tenemos que tener en cuenta la parte de las criptomonedas. Fíjate que ahí marcaba un 8,4% en la composición de los principales activos, pero tenemos cosas más interesantes si vamos en profundidad y analizamos solamente la parte de los criptoactivos. Tenemos un 5% en Coinbase, una empresa cripto, en este caso sería un CDR. Tenemos un 5% en Grayscale Ethereum Trust, que es una empresa que invierte en cripto, principalmente en Ethereum, lógicamente. Y un 11% en el ProShares Bitcoin Strategy, que es otro fondo, pero en este caso invertimos principalmente en Bitcoin. Es decir, tenemos un 5% enfocado a Ethereum, un 11% enfocado a Bitcoin y un 5% sería en términos generales, porque Coinbase es un exchange que lógicamente está vinculado al mundo de las criptomonedas y es la principal empresa en los Estados Unidos. Entonces, resumidamente, como ves, invierte un 21% hoy por hoy en criptomonedas de manera indirecta, se podría decir, porque son fondos. Y esto es lo que resulta interesante también de cara al 2024, si es que pensás que las criptomonedas van a subir. Porque va a salir el tema de los ETF, porque va a salir el tema del halving. En fin, si pensás que las criptomonedas van a subir durante el 2024, puede ser un fondo muy interesante. Déjame en la caja de comentarios cuál de estos tres fondos te gustó más. Pasemos al siguiente banco. Vamos con el Banco Santander. Este banco nació allá por el 1857 y hoy es el cuarto banco más importante del país después del Banco Galicia. Aunque te podría decir que en términos de números no anda tan lejos. En cualquier momento te podría decir que puede llegar a destronar al Banco Galicia, así que hay que estar muy atento, principalmente en el mercado bursátil. Es un banco privado que nos ofrece realmente una muy buena variedad de productos y que nos permite invertir en fondos comunes de inversión de su propia mano. Es decir, es exactamente igual que en el caso del Banco Galicia. El Banco Santander tiene sus propios fondos. Acá estos fondos se llaman superfondos. Son fondos comunes de inversión creados por el propio Banco Santander siguiendo sus propios objetivos y buscando darle una respuesta a sus propios clientes. Son fondos, la verdad que muy interesantes en términos generales, con características propias y con ciertas ventajas para los que son clientes. Por ejemplo, son fondos muy accesibles. Podés invertir en varios desde 100 pesos argentinos y las comisiones son muy bajas si es que sos cliente. También tienen fondos de alta liquidez que permiten tener el dinero disponible en el día, estilo Wallah.
También tienen asesoramiento en el tema de las inversiones y también en temas impositivos para todos los clientes. En definitiva, son detalles muy interesantes que hacen que este banco sea uno de los bancos más importantes a nivel país y que lógicamente resulte interesante también tener en cuenta todos sus fondos comunes de inversión. ¿Dónde puedo adquirir estos fondos? Estos fondos solamente los vas a poder ver y los vas a tener disponibles en el Banco Santander. Son exclusivos de este banco. Esto no quita que en un futuro los expandan a algunos brokers o a alguna empresa que tenga varios fondos comunes de inversión. Pero por el momento la mejor forma, la forma más fácil de adquirirlos es a través del banco. Lo podemos hacer desde el home banking o desde la propia aplicación del banco. ¿Qué fondos tienen disponibles hoy por hoy en el Banco Santander? ¿Qué tenemos con estos superfondos? Dentro de lo que serían los fondos, tenemos diferentes categorías. Mercado de dinero, renta fija, renta variable y renta mixta. Veamos cuáles son los tres más interesantes dentro de todas estas categorías. El primer fondo está en la categoría de mercado de dinero y es el Super Ahorro Plus. Este es un fondo money market dinámico que invierte en cuentas corrientes remuneradas, plazos fijos, cauciones, letras del tesoro, deuda provincial y también corporativa de corto plazo. Resulta muy interesante porque es de acreditación inmediata e invierte en activos algo diferentes a los que suelen invertir los fondos money market y de ahí que su rendimiento hoy por hoy sea un poco superior. Si bien hoy su mayor composición son cuentas remuneradas y plazos fijos, tiene un 1% en obligaciones negociables, algo a tener en cuenta. Esto hace que su rendimiento actual sea de un 125,59%, como ves, mucho más alto que otros fondos comunes de inversión money market. Esto es bastante interesante y lo tenés que tener en cuenta porque en sí la composición que tiene este fondo común de inversión Money Market no solamente es de activos tradicionales como los fondos comunes de inversión, sino que también agrega obligaciones negociables. En sí tenemos en su composición general un 60% de cuentas remuneradas, un 38% en plazos fijos a devengamiento y un 1% en obligaciones negociables. Y acá viene lo interesante, vayamos a la parte más específica de los principales activos teniendo en cuenta la parte del 1% de obligaciones negociables. Tenemos obligaciones negociables de tarjeta naranja. ¿Te suena de algo esto? Sí, un módulo de negocio del Banco Galicia. También tenemos obligaciones negociables de Arcor y de PCR. Pero creo que lo más llamativo acá es el tema de las obligaciones negociables de tarjeta naranja. Te fijas, tiene una parte significativa en esta obligación negociable. Déjame en la caja de comentarios qué te parece esto. Pasemos al siguiente fondo. El segundo fondo que tenemos interesante dentro del Banco Santander se encuentra en la categoría de renta fija y se llama Superfondo Renta Fija. Este es un fondo de mediano plazo que invierte principalmente en deuda soberana ajustada por CER, por el coeficiente de estabilización de referencia. Así que tenemos un fondo puro enfocado al ajuste por inflación. Esto lo vas a entender mucho mejor si miramos la composición actual del fondo en términos generales. Tenemos un 75% en lo que sería CER y el tema de la renta fija y un 25% en cash. Y si vamos más a lo específico, vamos a ver todo esto de la composición asociada al CER. Tenemos el BONCER, el T6X4, el BONCER T2X4, el BONCER TX26, el bono dual TDJ24, tenemos Lesers y tenemos un Bonser T4X4P. Fíjate vos qué interesante esto. Tiene muchos bonos que ajustan por CER, algo de Lesers y algo de bonos duales. Es realmente una composición muy interesante porque con esto vemos que el fondo realmente se enfoca en todo lo que es ajuste por inflación. Es un fondo que va derecho a eso, a tratar de que el fondo rinda lo que más o menos da la inflación. Todo esto ha hecho que el fondo haya obtenido un rendimiento de un 271,36% hasta ahora. Digamos que va en línea con la inflación
general de cara al 2023 y arrancando el 2024. Fíjate que lo más interesante de este fondo entonces es el tema de que tiene bonos que ajustan por inflación. Pasemos al último fondo. Tenemos por último el tercer fondo del Banco Santander y este se encuentra en la categoría de renta variable. Se llama Superfondo Acciones y hoy por hoy ha logrado un rendimiento de nada más ni nada menos que un 362,97% en los últimos 365 días. El fondo lo que busca es maximizar los retornos de las inversiones a través de acciones argentinas. Digamos que va seleccionando las mejores acciones que van reflejando para dónde va la economía. Si miramos la composición en términos generales, tenemos que por sector tiene un 28% en el tema energía, un 22% en el sistema financiero, un 22% en el tema de utilidades, un 9% en materiales, un 2% en fondos comunes de inversión, un 11% en telcos y un 5% en la parte de consumo. Por ahí no se entiende muy bien porque cada uno de los sectores tiene diferentes acciones, así que miremos un poquito más en específico cuáles son los principales activos. Acá tenemos Pampa con un 11%, YPF con un 9%, Galicia con un 8%, Ternium con un 8%, TGS con un 7%, Vista Oil con un 7%, Mercado Libre con un 7%, Central Puerto con un 6%, BBVA con un 6% y Transener con un 5%. Fíjate que fue mechando algunos CDRs muy interesantes. Uno de los que encuentro más interesantes es el de Mercado Libre, que tiene un 7%. También tiene el de Vista Oil, pero para mí el más interesante es el de Mercado Libre de cara al 2024. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu empresa argentina favorita que cotiza en el exterior. Pasemos al último banco. En este caso tenemos el Banco Nación. El Banco Nación es un banco histórico argentino y fue fundado en octubre de 1891 por iniciativa del presidente en aquel entonces Carlos Pellegrini y mediante la ley número 2841. Comenzó a funcionar el 1 de diciembre de ese mismo año y tiene sede central en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente no tiene sus propios fondos de manera directa, sino que trabaja con su propia administradora llamada Pellegrini. ¿Qué es esto entonces de los fondos Pellegrini? Acá el Banco Nación terciariza a su propio módulo de negocio la administración de los fondos comunes de inversión. Es decir, separa la parte de los fondos comunes de inversión del propio banco y crea una unidad externa que se encarga de administrar esos fondos. Digamos que el Banco Nación no se hace cargo de la gestión en sí de los fondos, sino que se lo da a una sociedad gerente y el Banco Nación ofrece sus fondos a los clientes. Aunque podríamos decir que Pellegrini está 100% lógicamente relacionado con el Banco Nación. Esta es una práctica bastante común en muchos fondos comunes de inversión y en muchas empresas, la de separar distintos módulos de negocios. ¿Cómo puedo adquirir estos fondos? Algunos fondos están disponibles para operar desde el home banking, digamos que la mayoría, pero otros hay que hacerlos por ventanilla o consultando a la sociedad gerente. En otras palabras, podemos adquirirlos principalmente a través del home banking del Banco Nación o a través de la empresa Pellegrini. ¿Qué fondos tienen disponibles hoy? Solamente cuenta con un fondo disponible en dólares y todos los demás son en pesos argentinos. Los fondos están divididos en categorías y tenemos conservadores, bonos, específicos, acciones y mixtos. Dentro de estas categorías veamos cuáles son los tres más interesantes. El primer fondo interesante del Banco Nación está en la categoría bonos. Se llama Pellegrini Renta Fija Pública y ha tenido un rendimiento acumulado de un 180,70% aproximadamente. El objetivo del fondo es invertir en títulos públicos nominados en pesos y en dólares con el objetivo de lograr una valorización continua del fondo a mediano o largo plazo. En términos generales, su composición es un 73,4% de ajuste por dólar, un 26,1% de ajuste por inflación y un 0,5% para el resto de los activos. Fíjate que tiene casi un 74% en el tema de ajuste por el tipo de cambio. Algo realmente muy interesante si es que creemos que el tipo de cambio va a fluctuar mucho
durante el 2024. Y yendo un poquito más a lo específico, las principales tenencias que tenemos son el bono global 2023 con un 36,1%, el global 2038 con un 15,9%, el bono del tesoro que ajusta por ser con un 11% y dos bonos más que ajustan por el tipo de cambio, el 2030 y el 2038 con un 10,3% y un 9,2%. Fíjate vos lo que te comentaba en un principio, es un fondo con cobertura principalmente sobre el tipo de cambio y tiene una pequeña parte en lo que sería el ajuste por inflación, una relación 75-25 si se quiere. Un fondo interesante dentro de lo que sería el Banco Nación. El segundo fondo está en la categoría de específicos dentro del Banco Nación y se llama Pellegrini Protección. Este fondo tiene como objetivo invertir en activos de renta fija e instrumentos de cobertura, futuros y opciones, con el objetivo de proteger el capital ante la variación de tipo de cambio oficial. Es decir, estamos ante otro fondo que se enfoca en el tipo de cambio. Es un fondo que ha logrado en el 2023 un rendimiento de un 192,80%, algo para nada despreciable teniendo en cuenta el tipo de fondo que es. Dentro de lo que sería su composición general, tenemos buena parte en fondos comunes de inversión de tipo money market. Tenemos un 41,4%. En moneda dual, tenemos un 16,5%. En ajuste por inflación tenemos un 38,1%. Y podríamos decir que en dólar linked el resto. En sí, tenemos un 80,9% de exposición a títulos dólar linked y un 19,1% de exposición en pesos. Ahora bien, si vemos las principales tenencias del fondo, vemos que tiene un 28,6% en el bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar con vencimiento abril 2024. Tenemos otro bono dual con un 21%, otro dual con un 12,4%, tenemos una letra del tesoro que ajusta por ser de un 6,8% y otro bono dual con un 6,8%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si bien este fondo se enfoca muy fuerte en lo que sería el tipo de cambio, sus principales activos son bonos duales. Por tal motivo, si bien ajusta por tipo de cambio y es el objetivo principal de este fondo, tiene una muy buena cobertura también contra la inflación y de ahí su rendimiento. Fíjate que rindió mucho más que la variación del tipo de cambio, porque justamente tiene una muy buena parte en bonos duales y recordemos que los bonos duales ajustan por la peor condición. Si fue mucho más la inflación, van a ajustar por inflación. Si fue mucho más el tipo de cambio, van a ajustar por tipo de cambio. Tenemos un buen mix entre ajuste por inflación y ajuste por devaluación. Una buena parte del fondo está compuesta por bonos duales, por lo que podemos salir bien parados ante cualquier mal panorama para el 2024. Y por último, tenemos el tercer fondo común de inversión interesante dentro de lo que sería el Banco Nación, que está en la categoría de bonos y se llama Renta Fija Plus. Este fondo tiene como objetivo invertir en títulos públicos nominados en pesos y en dólares con el objetivo de lograr una valorización continua del fondo a mediano o largo plazo. Este es un fondo más enfocado en el tema de la cobertura contra la inflación. Fíjate que pasamos de un fondo que estaba específicamente vinculado al tipo de cambio a uno que era un mix y ahora tenemos uno que está directamente enfocado al tema de la cobertura contra la inflación. Acá vas a encontrar fondos para todos los gustos. Su composición general es un 60,60% en lo que sería ajuste por ser, un 20,53% en ajuste de lo que sería el tipo de cambio. Después tenemos el tema de las tasas Badlar, las Lelite, los fondos comunes de inversión Money Market, algo de Lesers y algunos otros activos. Si vamos a lo que sería el tema de las principales tenencias, vemos que tiene un 25,9% en bonos que ajustan por ser, tiene un 20,7% en bonos que ajustan por el tipo de cambio, tiene el DIP, que es un bono dual, con un 18,7%, tiene otro bono que ajusta por ser con un 13,1% y tiene el Quinquela Pesos, que es un fondo común de inversión, con un 8,8%. Como ves,
buena parte está en el tema de lo que sería ajuste por inflación, y lo que no está en ajuste por inflación o ajusta por tipo de cambio o es un bono dual que tiene las dos alternativas. Por tal motivo es un fondo que se enfoca mucho más a lo que sería el tema del ajuste por inflación. Si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco y déjame en la caja de comentarios la palabra FCI para saber que llegaste al final del video y que realmente te interesa todo el tema de los fondos comunes de inversión. Así sigo haciendo videos con respecto a este tema en específico. Recordá, déjame la palabra FCI acá abajo en la caja de comentarios.